Agathe, ¿escribiste sobre el enemigo? Sí. En el pantano, un peligroso impostor extiende raíces reales. Se hace llamar François Macandal, como mi mentor. El líder, sacerdote y hermano, a cuya causa dediqué mi vida. Murió pasto de las llamas. No pude impedirlo. ¿Quién es el impostor y a quién debe lealtad? Es lo que debes averiguar. Pero primero, preparémonos. François Macandal era un experto en venenos. Esta cerbatana era suya. Un arma estupenda. Un solo dardo, disparado desde lejos, matará a un hombre. Puedes usar esta cerbatana en tu favor si te acercas sigilosamente. El falso Macandal reúne seguidores. Intentan controlar el contrabando en el pantano. No sé qué pretenden financiar. Hay una contrabandista. Una mujer llamada Elise Lafleur. Conoce cada ciénaga y enredadera del pantano.
Quizá puedas convencerla para ayudar. Seguro que logro motivarla. Bien. Cuando encuentres a Macandal, usa tus dardos para acercarte. Pero recuerda, vas a tener que completar tu misión utilizando medios más directos. Tenéis dos opciones. O nos entregáis el río... U os quitamos el río. O podéis sufrir antes de morir. Vaya, tres opciones. ¿Os atrevéis a amenazarme? Repugnantes insectos, no sois más que escarabajos del estiércol. Mejor haz caso a la... dama. Os superamos en número. Mira alrededor, viejo. Tus mercenarios huirán en cuanto huelan problemas. Sí, pero la dama puede con un ejército cuando está furiosa. Y el pantano no es vuestro amigo. ¡Allí está! ¿Quién diablos eres tú? Vaya muestra de gratitud. No soy el enemigo, si es lo que temes. No temo a nada. Mi nombre es Abelín. Busco al líder de estos hombres. Se hace llamar François Macandal. ¿Lo buscas? ¿Con qué fin? Uno definitivo. ¡Ah, eres mi clase de mujer! Me llamo Roussillon. Mi compañera de fechorías es Elise, aunque también la llaman otras cosas. ¿Me ayudaréis a encontrar su base? Conocéis muy bien estas aguas. A cambio, restableceré vuestro control aquí. Hemos invertido años de trabajo en este campamento. ¿Por qué necesitaríamos tu ayuda? Aquí hay cuatro motivos. ¿No preferirías mover tu mercancía libremente? Si crees que solo hay una base, sí que me necesitas. Están tan dispersos como el gas del pantano. Decidido. Elise te ayudará a encontrar a esos sinvergüenzas. Ha!
¿Has traído una canoa? ¿O esperas que tu estatus de dama te proteja de los cocodrilos? Usemos una de las mías y aprende cuanto antes. Contrabandista es una palabra muy fea. Incluso los esclavistas son mercaderes. ¿No puedo ser yo la reina de la ciénaga? ¿Protectora de inocentes? ¿Maestra del remo y campeona del comercio? No cabría en un póster de Se Busca. Dime, ¿cuándo empezaron los problemas con los hombres de Macandal? Más o menos cuando llegó el gobernador español. Seguro que es una coincidencia. Por el agua solo llegaremos hasta aquí. Han montado su base alrededor de los restos de un naufragio cerca de aquí. La otra base está un poco más adelante. Ahí. Voy a ver esta base. Tú sigue explorando. ¡Uy, uy, mon capitán! Menos mal que no he apostado en la pelea. Habría perdido. No tienes ni un arañazo. Vaya, un premio valioso. Un huevo de caimán. Quédatelo. Te lo has ganado. Abelín. Una mujer entre reptiles. Tú no te quedas corta. Uy, es cierto. De acuerdo. Si no encuentras a ese malnacido por aquí, nos vemos en la siguiente base. Mi fiel acólito, el día de la ceremonia sagrada se acerca. Mi único deseo es que más hombres se unan a nuestras filas. Reúne a los fieles y espera mi orden.
¿Sigues de una pieza? ¿Qué has encontrado? Una carta del cobarde de Macandal. Prepara una ceremonia. ¿Vudú? Sí, pero ¿con qué fin? Poder. ¿Qué otro motivo puede existir? Si demuestras que los espíritus están de tu parte, especialmente los malos, la gente hará casi todo lo que se te antoje. Esa es la verdadera magia. Está por ahí, oculta entre los árboles. Espera, los reconozco. Son esclavos fugados, contratados en Sandange. ¿Las chabolas? Uy, pero apenas es un poblado. Un agujero hacinado y miserable. ¿Los hombres de tu campamento eran de Sandange? Sí. Rusillón no estaba contento cuando los contraté, pero se hizo a la idea. Por favor, no les hagas daño. No hace falta decirlo. Entonces, suerte. Ve, estaré en la oficina si me necesitas. Fiel acólito, todo está preparado. Nuestra ceremonia se celebrará en la víspera de San Juan. Reúne a mis seguidores. Tiene pelotas de acero. ¿Pie? ¿Dónde está Elis? ¿No te satisface mi compañía? ¡Oh, me hieres! Ah, te lo ruego, dime qué sabes. Soy un confidente tan bueno como la dama, lo juro. No necesito un confidente, sino un informador. Macandal va a celebrar una ceremonia en San Juan esta noche, pero no sé dónde. Sé quién puede ayudarte, y tú puedes ayudarme a cambio. Hay un Hounhun, un brujo de la tribu en Sandange, los ojos y oídos del pantano. Envié a Elise a llevarle mercancía, pero olvidó esto. Es raro encontrar un delincuente honesto hoy en día. Dale esto, si confía en ti, los secretos del pantano serán tuyos. Gracias. Una cosa, vuelve cuando hayas terminado. Tengo algunas tareas ideales para una mujer de tu calibre. Y algo de trabajo.
Abelín, ¿sigue vivo Macandal? Celebrará una ceremonia esta noche. Venerable, Rusillón me encargó traerle esto. Gracias. Ese Macandal es una influencia oscura sobre la gente de Sandange. Si puedes detenerlo, te ayudaré. Sí. Su sombra emana desde la orilla del lago Pochartrain. Posee un veneno de cuyo efecto no lograrás recuperarte si te lo administra. Te daré el antídoto, pero no detendrá el veneno. Solo limitará su daño. No queda tiempo. Debes tomarlo ya. He probado cosas peores. Gracias. Hoy atacaremos. Voy a ir vestida de esclava. Seré invisible ante los seguidores de Macandal. Estaré lista cuando digas. San Juan no sabrá que le golpeo. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con Rusillón? Años. Esto... Bueno,
Dios, no. No, no. Entiéndeme, me sacaría un ojo por él, pero no me acostaría con ese salido, aunque fuera el último hombre de Nueva Francia. ¿Cómo lo conociste? Tus... Rusillón, me salvó la vida una vez, hace mucho. Pensé que le debía una, así que le ayudé a ampliar su negocio. Ese viejo diablo también me enseñó algunos trucos, cosas del oficio. Pero soy yo quien hace el trabajo. Bueno, ya estamos. El reino de los muertos. Acogedor, ¿eh? Si cumples tu palabra. No temas, señor. Mi maestro fue... Sé muy bien quién fue tu maestro, Baptiste. Tú solo recuerda a quién debes lealtad. No le fallaré. Más te vale. Mis fieles acólitos, preparaos. Ha llegado el momento del ritual. Me acercaré desde el otro lado y crearé una distracción. Espera mi señal antes de actuar. ¡Uy, uy, mon capitán! Ah, tu cerbatana. Un arma hermosa. Una de las mejores que he hecho nunca. Recuerdo el día que el cobarde de Agate la robó. Sabía que no tendría el valor de enfrentarse a mí. Pero ahora tengo a su peón. Y tendrá que salir de su escondite. ¿De qué conoces a Agate? Así que está aquí, como sospechaba. Agate fue mi discípulo una vez. Si no fuera por esa ladrona... ¿Quién eres? El verdadero Macandal murió en la hoguera. Ya veo que conoces la historia. Muy bien. François Macandal fue mi mentor y un asesino, pero falló. Ella nos traicionó y él murió. No cometeré ese error antes de completar el destino de su vida. ¿El veneno falla? Veloz, ¿Risa? Mi traicionero hermano
entrenado bien. Pero no interferirá en nuestros planes. La ceremonia continuará, no puedes detenerla. Cuando termine contigo, acabaré con tu mentor. Traiciona una última vez. Ese medallón lo conozco bien. La primera vez que Agathe me traicionó fue por esa mujer, la ladrona. Llevaba uno exactamente igual. ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba? ¡Dime cómo se llamaba! Aquí hay algo que no querían que supieras. Te ayudaré a desvelar la verdad. Los nobles de Nueva Orleans morirán envenenados y los esclavos serán vengados. Completaré la obra de mi mentor. Y el control del río pasará a aquellos que saben qué hacer con él. Entonces entraré en la Orden de los Templarios. Como acordamos, si cumples tu palabra. No temas, señor. Mi maestro fue... Sé muy bien quién fue tu maestro, Baptiste. Tú solo recuerda a quién debes lealtad. No le fallaré. Más te vale. Mis fieles acólitos, preparaos. Ha llegado el momento del ritual. Huh.
Agathe, he hecho lo que me pediste. El impostor ha muerto. Estaba ayudando a Deferrer. ¿Y qué más has averiguado? Solo que quería obligarte a salir de tu escondite. Afortunadamente no hemos llegado a eso. De ser así, la hermandad... Mejor no pensarlo. Has solventado la situación en el pantano. De momento. Deferrer no perderá siempre.